It is the prize for which explorers and adventurers have searched in vain for centuries. Vilcabamba, the last stronghold of the mighty Incas. Spanish explorer Santiago del Valle will lead his 11th expedition off the charted map. In the jungle, soll sie sein, die versunkene Inka-Stadt Vilcabamba. Seit mehreren Jahrhunderten wird sie überwuchert. Geleitet von Mythen und Überlieferungen sucht der Historiker Santiago del Valle seit 10 Jahren. Bastante ambicioso. Todo mi trabajo en Perú empezó a raíz de un descubrimiento de una investigadora, Mari Carmen Martín Rubio, sobre un cronista de origen gallego, Juan de Betanzos, y me apasioné por esa historia. Cuando Pizarro llegó a las costas del Imperio Inca, lo encontró dividido por una guerra por la sucesión. Con solamente 164 soldados y 62 caballos, aprovechando su armamento y la sorpresa, consiguió apresar al Inca Atahualpa, que estaba protegido por 30.000 guerreros. Pizarro ejecutó a Atahualpa y nombró a Manco Inca para controlar el imperio. Pero el nuevo Inca se rebeló contra el dominio español y finalmente buscó refugio con 20.000 guerreros en una zona de muy difícil acceso, entre las montañas y la selva, en la sierra de Vilcabamba, donde fundó el último reino inca, que mantuvo su independencia durante 38 años, hasta que fue conquistado y olvidado. El descubrimiento de Choquequirao en 1834 llamó la atención de los investigadores sobre los misterios que albergaba el distrito de Vilcabamba. En 1911, Hiram Bingham, buscando Vilcabamba la Grande, descubrió Espíritu Pampa y ya de regreso encontró Machu Picchu. Medio siglo más tarde, otro norteamericano, Jean Savoy, afirmó que Espíritu Pampa era Vilcabamba la Grande, aunque su ubicación y estructura son muy distintas de las descripciones históricas de la capital perdida. El primer paso fue buscar con la historiadora María del Carmen Martín Rubio y con el arqueólogo Octavio Fernández la localización de una antigua población inca, Pampaconas, donde un ejército español acampó durante 12 días para preparar la conquista de Vilcabamba la Grande. Al año siguiente, exploramos el camino que sale de Pampaconas hacia el oeste. Fuimos observando la forma de las montañas y preguntando a los campesinos los nombres de los lugares para ver si coincidían con los mencionados en las crónicas que describen el avance de las tropas hasta un lugar llamado Patibamba. Íbamos ya de regreso cuando encontramos una pista fundamental. De acuerdo con las crónicas, el ejército avanzó por el valle del río Pampaconas, hasta un paso difícil con un gran peñasco. Allí estaba el lugar conocido como Roca, uno de los escasos topónimos españoles, en una zona en la que todos los lugares tienen nombre quechua. Un trecho largo a la vereda de un río caudaloso que apenas se podía pasar por él. Siendo necesario que los soldados e indios de guerra amigos pasasen gateando asidos unos de la mano a otros con gran dificultad y riesgo. Poco más adelante, en un estrecho paso donde comienza el valle de Patibamba, aguardaban los incas con una emboscada. Tenían una fortaleza en lo alto de una montaña con cuatro baluartes llamada Huaynapucara. Joven fortaleza que fue conquistada finalmente por los españoles tras una buena rociada de arcabucería. Después el ejército avanzó por el valle de Patibamba y acampó en un poblado inca llamado Marcanay. Ahora no vive en Patibamba nadie más que la familia Huamán. Nunca habían subido a lo alto de la montaña, pero conocían unas ruinas en la ladera cerca de su casa.
Entre la vegetación había restos de viviendas y algunas tumbas saqueadas. Era un hallazgo importante porque el nombre de aquel lugar, Marcana, era muy semejante a Marcanay, donde acampó el ejército la última noche. Desde allí vieron el resplandor de un gran incendio. Los incas habían puesto fuego a su capital antes de huir a la selva, y los españoles ocuparon la ciudad al día siguiente con tropas de infantería, porque el terreno no permitía que los caballos llegaran a la ciudad. Todo indicaba que estábamos muy cerca, pero había que regresar. El primer objetivo fue explorar la cima de una montaña singular llamada Llanaorco o Cerro Negro. Un camino que probablemente, que acá lo están comentando, que probablemente sea el camino de un oso. O probablemente pueda ser una evidencia de que existe un camino prehispánico. Están subiendo. Se puede ver unas piedras, parece ser unas lajas. ¡Vino Inca! La excavación arqueológica en Llanaorco sirvió para comprobar que aquellos eran los restos de la residencia de un sacerdote inca. Al año siguiente exploramos un camino por las alturas y encontramos largas escalinatas en el Abradolores. Restos de un importante camino inca en dirección a la zona deshabitada, donde buscamos los restos de Vilcabamba la Grande. ¿Usted conoce esta zona que tenemos por delante? No conozco, papá. Nadie, ninguno de los vecinos ha llegado hasta allá nunca. Nunca, papá. Nunca. ¿Cuánto tiempo nos llevará? Será unos 4 días así. En aquel paraje despoblado encontramos restos incas y me propuse explorar todo el misterioso valle remontando el río Choquesafra por el desfiladero de Pintobamba. Pero de nuevo habría que esperar. Seguimos el curso del río Pampaconas para salir hacia el oeste por un camino diferente, aprovechando una lancha que transportaba café a través de los rápidos del río Apurímac. Vamos a regresar y vamos a entrar por el Gran Cañón, entonces vamos a ver. Hay un equipo adelante que ya está haciendo puentes y preparando el camino para poder entrar por aquí. Pues hoy, 18 de septiembre, hemos conseguido traspasar la puerta del valle. Entonces es una sensación muy especial, es la sensación de estar traspasando la puerta del misterio, porque estamos en un recorrido verdaderamente inexplorado. Nadie de toda la comunidad campesina que nos rodea ha pisado nunca más allá de donde hemos llegado hoy. Vais a subir por ahí, por el río, lo que podáis, y nosotros vamos en la otra dirección, remontando el río.
quisimos subir hacia lo que significó la cima y hemos encontrado 54 andenerías. Hemos llegado casi a la cima del cerro. Es una andenería, entonces eso está demostrando de que esta pendiente tiene muchas andenerías, ¿no? Es decir, tiene terrazas, posiblemente para cultivos. Esta es una vivienda. Este tipo de estructuras circulares pareciera que son ya centros urbanos.